Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llevándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Eucaristía de este primer viernes del mes de noviembre. Por lo tanto, lo dedicamos con mucho amor, devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy nos alegramos con la vida de doña Celia Andrade de Jaraba, una gran amiga a la cual le debo la devoción a la Niña María. Doña Celia, bendiciones de parte mía personalmente, como sacerdote y como amigo suyo. Y las intenciones pues son de su familia, especialmente de doña Gisela Peñalosa, que manda a decir esta misa por doña Celia. Feliz cumpleaños. También hoy está de cumpleaños quien tuve como asistente durante muchos años en la Sagrada Eucaristía, Amparo Escobar. Dios bendiga a Amparito, que se encuentra en los Estados Unidos. Comentamos su vida en esta Eucaristía. Oramos por la protección de Colombia, para que las vacunas estén prontamente al servicio de la comunidad humana. Liberación y protección, Andrés Vélez Menco, al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Bendiciones para la familia Acosta, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia y las intenciones de Julián y Carolina. Oramos por las intenciones y necesidades de la familia Moreno, la familia Movilla, la familia Bernal. Al Sagrado Corazón de Jesús, para la recuperación de Ángela Rolón Mula, por todas las ánimas benditas del purgatorio y intenciones de Cristina Parra. Oramos por don Luis, Guillermo y Marilín, ellos están dando gracias a Dios por el nacimiento mañana de su hijo Jerónimo. Oramos para que el niño venga con mucha felicidad para esa familia. Acción de gracias a San Juan María Vianney, intenciones de María Elena Men, recuperación de Edwin Africano Molina, al Sagrado Corazón de Jesús, a Aide Ortiz, a la Virgen de Guadalupe, favor recibido, familia Menco Polanco, al Espíritu Santo y a la Virgen María, familia Riscada Lozano, a los Santos Ángeles, familia López Peña y Cate López, intenciones de la familia Mata en Suncho. Salud de Javier Osvaldo, de Valeria Noguera O'Brien, de Judith, de Fabiola, de Janina, de Andrés, de Juan y Olga, de Silvana Jaramillo, de Alex y Blanca. Salud y protección de Michelle Mesa Molina, de Carlos Oeding. Los difuntos, oramos por don Álvaro Hernández Jr., por don Salvador Chimento Huete. Don Salvador, el doctor Salvador, llega a sus 5 meses de fallecido, Dios lo tenga en su santo reino. El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz, don Gilberto Barrios Morales, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Elodia Sandoval de Omar, Jorge Sagrada Adames, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Genio Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo y Jacobo, Alfonso Acosta Vender. Oramos por mi señor padre Luis Eduardo Díaz y Luis Eduardo Díaz, mi señor hermano. Oramos también, hoy sé que está de aniversario de fallecida, doña Leti Arana, una de las emprendedoras de la Sagrada Eucaristía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Dios Hijo Jesucristo y de su Sagratísimo Corazón estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos humildemente el perdón de nuestro pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Oh Dios Todopoderoso, conceda a quienes nos gloriamos en el Sagrado Corazón de tu amado Hijo Jesús, que al recordar las grandezas de los beneficios de su amor, podamos recibir de este manantial de ternuras gracias cada vez más abundantes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya. Ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su pleno. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Le contestó, 100 fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Dice San Pablo que no andemos envidiando ni deseando la suerte de las otras personas,
Porque nosotros, dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Y aquí Jesús dice que los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. A mí me gusta mucho esa claridad que hace el Evangelio cuando nos dice ustedes qué clase de personas son. Y no sé si se han dado cuenta, yo lo repito con bastante frecuencia aquí, cuando hablo de los hijos de la luz, contrario a los hijos de las tinieblas. Cuando hablo de los partidarios de Cristo, de los partidarios del maligno. El de Dios y sus santos y el demonio y sus ángeles. O sea, siempre hay una gran diferencia marcada y clara. Aquí no hay ese famoso que yin yang, que la bolita esta, lo negativo con lo positivo, que lo maligno con lo benigno, que lo bien con el mal, nada de eso. El mal por aquí, bien lejos, por allá en los infiernos, y acá el bien, los hijos de la luz. Hoy miramos otra parábola. Otra parábola que se refiere ya no tanto pues a la misericordia de Dios, como fueron las parábolas de ayer, sino a lo que Dios está mirando en nosotros. Vean, ¿qué nos pertenecerá a nosotros? Que no sé si decir ni siquiera el alma, no sé. De pronto sí, el alma sea nuestra. Pero todo, absolutamente lo que nosotros tenemos en este mundo le pertenece a Dios. Todo es todo. Todito todo. Y eso significa que, entre comillas, es como una injusticia o es algo que no es justo el hecho de que usted disponga de las cosas que no son suyas para hacer inclusive hasta el bien, como este señor estaba bajándole la cuenta a los acreedores a los deudores de su amo, bajándole las cuentas allá con los recibos, y eso es un delito. Pero si usted se da cuenta que lo que quiere decir Dios es, hombre, si ustedes saben que les di en administración las cosas, ¿por qué no se ganan el cielo con ellas? ¿Por qué no aprovechan para hacer el bien con eso que ustedes dicen, ah, esto es mío, esto es mío, esto es mío? Mentira, no es tuyo. Y no es tuyo porque lo dijo el Papa Francisco, y lo repetía mucho mi obispo anterior, que yo no he visto el primer entierro con mudanza. Que vaya el camión de la mudanza atrás para el cementerio con la persona. Todo se queda en la casa. Y eso que has acumulado, ¿de quién va a ser? Mucho cuidado con eso. Así que yo te estoy diciendo a ti que te fijes que las cosas que tienes, que no te vas a poder llevar, por lo tanto no son tuyas, son de quien las va a disfrutar después. Aprovecha para que estas cosas te sirvan para el bien. Sé creativo, sé astuto para hacer el bien. Porque ya hay mucha gente mala que es muy creativa y es muy astuta. Nosotros los colombianos nos reímos de nosotros mismos, y no sé si en el fondo tenemos como cierto orgullo por ahí, cuando vemos todas las veces que salen en la televisión, en los periódicos, todas las artimañas, todas las cosas que la gente se crea para poder, por ejemplo, transportar drogas, sacar drogas. Entonces nos decimos que somos unos vivos. Y entonces yo me pregunto, imagínate, y el otro más vivo es el que no lo han cogido todavía. Ese estará feliz diciendo, ustedes no saben que yo meto la droga en los pelos de las pelucas que mando para no sé dónde. Eso de pronto está haciendo. Porque los hijos de las tinieblas, el impío, dice la escritura, acostado medita el crimen. Y así dice, acostado medita el crimen. ¿Qué quiere decir? Que echa cabeza, a ver cómo es que voy a hacer mañana, y qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a hacer. Y de pronto los hijos de la luz, los ciudadanos del reino de los cielos, los hijos de Dios, de pronto no somos tan creativos. Y deberíamos serlo. El hecho de que Jesús diga aquí, esto lo puede decir como un lamento, como una cosa que está constatando, más no que tenga que ser así. Yo pienso que si los buenos nos tomáramos el tiempo de ser creativos, fuéramos astutos, fuéramos inteligentes, maquináramos cosas para la bondad y para el bien, este mundo sería mucho más bonito. Pero resulta que yo recuerdo yo vine de Puerto Colombia en el año 69, es muy probable que ese año 69, 70, 69,
yo ayer del aeropuerto a recibir una señora de familia, amiga de esta familia, una Lilia, venía de Estados Unidos, de unos aviones de Panam. Y yo, como niño, me impacté por ver aquel avión que llegó de Panam. En la mente, el avión que yo tengo de Panam es exactamente igual a los aviones de Avianca hoy día, de Latam, de no sé qué. Y son los mismos, una gran cápsula de aluminio, las alitas a veces echan para arriba y echan para abajo, pero el mismo avión de la aviación comercial. Una cápsula de aluminio con unas alas llenas de gasolina, que el día que algo falla, hasta ahí llegamos todos a montar avión. Y usted, parece que está hablando de eso. Porque esa es la creatividad de los hijos de la luz. Ha sido que el avión esté igualito hace 40 y pico de años, 50 años, en el año 70. Hace 50 años los aviones son igualitos. Ay, pero ahora sí ya son más ricas. Pero el avión es la misma bola de metal rodeada de gasolina por todas partes. Vaya usted a ver si los aviones de guerra de los años 70 son los mismos de hoy día. Si las armas de los años 70 son las mismas de hoy en día. ¿Ah? Entonces usted ve unos aviones que antes, ay, mira los Mirage, no sé qué, ya los Mirage no les para bola a nadie. ¿Por qué? El tipo va en el avión y si es el soldado, entonces hunde un motor, ¡pich! Se eyección y ese se salva con su paracaidita. Y la gente que vamos a aviones comerciales, vamos también, pero para el cielo todos, porque no se salva nadie. Entonces, eso yo digo que hasta en ese tipo de cosas se muestra cómo los hijos de la luz somos menos creativos, somos menos astutos que los hijos de las tinieblas. Los que están pensando en matar gente, cada día la tecnología es mucho más rápida, mucho, va mucho más allá, mientras que las otras cosas siguen lo mismo de hace 50 años. Eso pienso yo. Siempre me he preguntado por qué todavía después de tantos años de aviación comercial sigue siendo un peligro tan grande que un avión de esos le pase algo y todo el mundo se muere enseguida. Me parece terrible eso. Entonces, ¿qué pasa? Así como está eso, me imagino yo, es para muchas cosas. Si usted dice, yo soy un hijo de la luz, soy un hijo de Dios, soy un ciudadano del reino de los cielos, hombre, empieza a cranear para ganarse el cielo usted con lo que Dios le ha puesto en sus manos. Mañana va a decir Jesús, gánense amigos con el dinero injusto para que haya quien los reciba en el reino de los cielos. Y quiere decir eso, ganarnos nosotros con los bienes materiales que no nos pertenecen en el cielo. Pero qué bueno que también Jesús ya no tenga que decir ese lamento que dijo aquí. Y que los hijos de la luz también seamos muy creativos. Yo veo cuando en la televisión salen estos canales cristianos católicos, a mí me alegra porque eso es creatividad. Y lo que inventan ellos es creatividad. Qué bueno que seamos creativos para que el mensaje llegue, para que la palabra llegue, para que el mundo cambie, para que la gente se convierta. Y eso no estoy hablando solamente de los muchachos de hoy día. Absolutamente a todos. Usted que ya se siente que está viejito, que está, usted también tiene que ser un hijo de la luz astuto, un hijo de la luz vivo, un hijo de la luz creativo, un hijo de la luz que maquine cosas bonitas para que Dios sea amado, para que Dios sea servido, para que el reino de los cielos en la tierra crezca, para que usted diga, yo aporté este ladrillo, a esta piedra viva, a este gran edificio que es la iglesia, como dice San Pablo. Entonces los invito a que le pidamos el Sagrado Corazón de Jesús, a que nos dé esa luz aquí en la cabecita, esa creatividad, que meditemos el bien, acostados meditemos el bien, acostados pensemos cómo es que vamos a hacer el bien mañana, cómo es que vamos a hacer quedar bien a Dios con nuestros hermanos, cómo es que vamos a hacer que el mundo sea mejor y que, bueno, ya los ciudadanos del reino de las tinieblas, los ciudadanos de la oscuridad, ellos sabrán qué hacen porque ellos siempre están por ahí haciendo sus fechorías. Vamos nosotros a hacer nuestro bien, hacerlo bien hecho, hacerlo con creatividad, hacerlo con convicción. Alabado sea el nombre del Señor. Sea para siempre bendito y alabado. Tomado de la mano.
que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, la caridad admirable del corazón de tu amado Hijo Jesús, para que te resulten agradables nuestros dones y sirvan para el perdón de todas nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo. Él, por su caridad admirable, levantado en la cruz, se entregó a sí mismo por nosotros. Y de su costado abierto brotaron la sangre y el agua, sacramentos que dan vida a la Iglesia, para que todos, atraídos por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con gozo y continuamente de la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles de los santos, cantamos el himno de tu gloria. Para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando él había entregado su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, como el pan en sus manos, le dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo estoy diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De ningún modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos este pan de la vida y el cáliz de la salvación para darte gracias infinitas porque nos hiciste dignos de estar aquí en tu presencia celebrando la Eucaristía. Te pedimos humildes que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo, y a todos los pastores que con fe velan por tu reino. En esta Eucaristía recuerda a tus hijos difuntos, don Álvaro Hernández Jr., Salvador Chimento Huete en sus 5 meses, don Gilberto Barrios Morales, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Eloya Sandoval Dumar, Jorge Serrara Adames, Hernán Navia, Leonor Casir, Genio Ciudad Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendec, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, Leti Jamente de Arana, y a todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia del cumpleaños de Doña Celia de Jaraba y de Amparito Escobar, ten misericordia de Colombia, de la vida de Andrés Pérez Benco, de la familia Acosta, especialmente de Juliana y Carolina, ten misericordia de las familias Moreno, Villa y Bernal, ten misericordia de Ángela Rolón Bula,
y de las intenciones de Sergina Parra. Es misericordia el nacimiento de Jerónimo y de sus papás, Luis Guillermo y Madurín. Apiádate, Señor, de tus hijos, María de Menco, Edith Africano, Aide Ortiz, la familia Menco Polanco, Luis Carlos Lozano, López Peña, Katia López y Matar en Suncho. Ten misericordia de la salud de Javier Osvaldo, de Valeria Noguera, O'Brien, de Judith de Fabiola, de Yanine de Andrés, de Juan y de Olga, de Silvana Jaramillo, de Alex de Blanca, de Michelle Mesa Molina, de Carlos O'Brien, de Carlos Oedo. Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión. Y así como María, la Virgen bienaventurada, San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, y todos los que cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, nos dices a nosotros, tus hermanos, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un gesto de paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, invitados a esta cena. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que tenga sed, que venga a mí, beba. El que cree en mí, de sus entrañas mandarán torrentes de agua viva, dice el Señor. Amén. Amén. Y en un
comunión es. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo, ahora sacramentalmente ven, Jesús, espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Gilberto Barros Morales, Leti Jamete de Arana, Álvaro Fernández Jr., Salvador Chimiento Huete, Henry Calderón Acosta, José Antonio Name, Nicolás Fabián Molina de la Voz, Eloy Sandoval de Humada, Jorge Serrano Arames, Hernán Navia de la Voz, así Genio Ciudad Costa, Javier Eduardo Jacobo de Alfonso Costa Vendé, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Les pido mucha oración. El día de mañana vamos a tener en la Arquidiócesis de Barranquilla la Asamblea Arquidiocesana Anual y se va a hacer de manera virtual. Entonces, vamos a estar directamente los presbíteros de este clero arquidiocesano, representantes de las religiosas, representantes de los religiosos, de las diferentes comisiones arquidiocesanas, de los movimientos y también participantes por cada parroquia de la Arquidiócesis de Barranquilla. Hay días que son dos, pero pueden ir más personas porque hay que estarse conectando. Lo que sí les voy a agradecer, porque sé que pronto algunos de los que están allí, o son de los invitados de mi parroquia, o son de los movimientos, o son de cualquiera de estas entidades que vamos a estar conectados, que recuerden que es una asamblea donde van a haber, no sé si 200 o 300, no sé cuántas personas conectadas. Entonces, para que seamos como muy sensatos, seamos muy prudentes, muy educados con respecto al sonido, que muchas veces en la diócesis cuando tenemos estos eventos hay personas que dejan el micrófono abierto y uno está oyendo por allá cosas que hablan, que dicen, que gritan, que solamente la persona que está allí hablando es la que debe tener el micrófono abierto, uno tiende a cerrarlo todo el tiempo para evitar esa clase de intervenciones innecesarias o interrupciones también. Entonces, orad mucho para que la asamblea sea un éxito y seguramente se tomarán algunas decisiones para nuestra vida pastoral del próximo año. Entonces, viendo que los que pertenecen a los EPAPs de las parroquias y saben que es un EPAP, por lo tanto pertenecen a él, puedan participar y conectarse. Por lo menos en la lista de difusión de mi parroquia, yo les mandé a todos ya el enlace de esa asamblea, que es el día de mañana, sábado 7 de noviembre a las 8 y 30 de la mañana hasta el mediodía. Oremos. Este sacramento de amor, Señor, enciende en nosotros el fuego de la caridad, que nos atraiga siempre hacia tu Hijo, que aprendamos a reconocer a los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana sábado nos encontraremos aquí a las 5 de la tarde por esta transmisión, misa sabatina, y a las 6 de la tarde los que ya quieran ir a la misa dominical presencial en la parroquia San Juan María de Aney. El domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana, la misa presencial en la parroquia, y a las 12 del mediodía esta Eucaristía transmitida desde aquí, también para todos ustedes. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre del Cielo, vayamos en paz. Gracias. Y tú a ti, María, un niño te
Christmas.